Today's staff lineup for the home team. Virgil van Dijk plays with Joel Matip in the centre backs. Sadio Mane plays with Mohamed Salah in the right positions. Roberto Firmino is the one striker. No mames, se dieron todos los drop by ellos, güey. Oigan, ¿y por qué no vamos sobre de este? And this is how the visitors will line up for this match. Samuel Titi plays with Rafael Varane in central defence. Paul Pogba plays with N'Golo Kante in the middle of midfield. Olivier Giroud is the main striker today. Están conmigo, güey, concentradazos, porque... No, ya tú lees, güey. Maybe alcanzas a verlo. Mira, no, el primero. Ay, güey. Porque va un poquito atrasado. Maybe alcanzas. Los que fueron por las tortas se perdieron el primer gol. Ah, cerro, me pone un desgreso. Al récord si alcancé a verlo. Ay, hijo de la ñonga. Me voy a conectar para no sacarme de onda con la plática y agarrar todo el environment de la tele. No, chingaron, amigo, son buenos. Así para verlo como si estuviera viendo pinche Liverpool City y algo así. Y algo al de veras. ¿Qué está jugando? ¿Quién va a jugar ahorita? Yo y Adrián. Ah. Ay, este puto. Oh, sí, está, lo tengo sentado en la riata. No, ya me cambió este güey. No, pues es que Chu se va a bañar, dice. No mames. Fiesta, qué joterías. El campeón ha regresado. No, qué güey, ahorita vemos. No nos chingaron el camino, sino que ya allí one to one. Can't talk about Liverpool to you. Los Cuses. Anfield in 1989 and that glorious no, pero night for Arsenal. Como un hombre, tenemos una puta gallina. It was a fortress, and I'll be hoping to get back to those kind of times. No, ¿cuál es contra cuatro contra uno? Bueno, si no me ayudaron ustedes, que me tocaba hacer de tocar los cuatro. Corner's taken. Chupes, métete. It's a brave effort, really, in amongst the players. Chupes se salió. Hey. Chupes está ocupado. Está en el grupo, pero está silenciado. Here's Conte. Y va a dar un mensaje. Pues nos vemos rato. Va, Chuy. Griezmann. Conte. No, ok, chido. Ay, güey, me chupes. Lucas Hernández. N'Golo Kante. Griezmann. Ay, güey, yo voy a grabar los ojos. Pide que me toque los ojos y me traía el chile. Vamos. ¡Ah! Griezmann. With the chance to win the title, with a victory today, to get level, big psychological step up, one more step to make. So much at stake, and you've got to hand it to the goal scorer for the way he took that chance. He took it with great applause. I'm sure getting the first goal gave him the confidence to grab the second chance here. Well, I wonder where we go from here now that we're level again in the game. Anything could happen. Era el jugo del chile que le ardió. Soplas. Freddy, ¿podrías controlar tus porterías, güey? What's going on with that? Here's Naby Keita. Nunca lo estaba de ti, güey. ¡Madre, man! ¡Qué feo! No, pero Trip ahorita regresa, güey, que no lo conoces, güey. Güey, gallísimo, güey. Le pueden sacar un ojo y nomás va y se lo parcha, ahorita regresa a jugar. No le echa tierra al ojo ya. Un puño de lodo. Yo se puede esperar para el rato. Para el hospital cuando no haya nadie con quien jugar. Matuidi. Conte. Echa Trip, cabrón. Griezmann. Giroud. ¡Ay, güey! ¿Te emocionas a jugar a su sí, nada, güey. Tú no la viste, pues yo sé que no.
pero tuvo nada de güey de clavarte. Yes. Marvelous memories. ¿Y por qué agarraste a Liverpool, Nani? Ya tiene rato, güey. ¿Joder? ¿Conmigo? Sí, conmigo sí. No me gusta jugar Liverpool. Pérdida de tiempo. Ya. Tú no sabes otro equipo con el que lo agarra. The hosts with less possession, that's interesting. Yeah. They have played some slick, really beautiful football out there. Ah, sí, güey. ¿Por qué no? Espérate que estoy viendo el juego de Zuka contra Nani. It's been so clinical. Estoy viendo bien emocionado, güey. Tengo mis papitas, güey, mi cerveza, güey. Este güey se le frizó ya. Griezmann. Sí, fue la razón por la que pusimos los canales de YouTube, güey. Para ver los juegos, güey. No creas que era para, en realidad, a... Para que estás sentado. Dinero, sí, para que el que está sentado pueda ver los juegos. ¿Qué, güey? Es una brillante idea, güey. Estoy viéndolo. ¿Qué? Yeah. Es 2019, Freddy, pinche. Apunta el tiro, güey. He's tucked it away, well out of the goalkeeper's reach. I'd love to see that. Whack it from that corner position. Más increíble lo que están haciendo los dos. Well, it's level again in the match. El match va, ¿no? Que Nani se entre como pinche butter y dos, que Paca le meta tres goles en medio de 38 minutos. Lo que te digo, güey, defensivamente son buenos juegazos. Conte. Es Pavard, Mbappé. Si me hace que yo nunca he visto a Paca meter tres goles en medio tiempo. No, no juego, güey. Conte. Samuel Umtiti. Oye, güey. Oye, güey. Play for a throw. Es el pinche Paca. Igual está por frente, güey. Conte. Tal vez la pierdas, pero vas a empujar y vas a forzar. Matuidi. Y putitos como Nani se quebran, güey. To get their noses in front here. It's Mane. No es pendejo, este con su pinche rato. ¿Me dan a Nani escribir un putito? Si lo estás viendo live, ¿para qué? Bájale a la luna, a la luna, a la tele, ni más. Quick passing from Liverpool to open up the opposition if they can. Well, the team unable to find the. Well, the referee blowing for half time here. Bueno. 3-3 at the break. ¿Qué? Estás en el teléfono que well, estamos en el primer tiempo apenas. No, está dando reportes. Y una goliza, me cae. Goles a morir, hijos de chingada madre. ¿Tú crees que el campeón se iba a quedar con esa vergüenza que le pusiste? No, güey, va a tener. No, pero si pensabas eso, tienes razón, porque ya, ya no se los quitan. Ya ni se con los quitan, con... No, 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 no. Un tatuaje se lo quita. Esos no se los quita ni a huevo ya. No sé. 3-3 los culeros al mismo tiempo. Fui testigo, güey. Yo vi a Paca meter tres goles en medio tiempo. Zuka ya es el ya es otro. Ya no es el mismo pendejo. Cuando lo digan en la historia, que digan, y yo, no, sí, metí tres goles en medio tiempo una vez. Nada, güey, yo lo vi, culero. Yo lo vi. Ya no voy a poder cantarle, te llames como te llame. Para mí tú eres la azúcar. Y he de meterte tres goles, apoyado en la pared. Y armas desde que quiso dar que hablar. Pequeño azúcar travieso. Ay, alcanza, güey. ¿Quién se va a quebrar primero? Híjole, me ganaron feo, Freddy. What do you think, Freddy? ¿Qué tal si nos vamos a la verga? Abortamos, Freddy, como que rechazó. ¿Eh? No, yo, el güey. Griezmann. Te ahorran muchos problemas, Freddy. Pero no, ya valimos verga. No, no te pases de verga, güey. ¿Qué dice? No, es que llegaron un putero, le digo, vamos abortando.
Dicen que está Fred. ¿Qué dijo? ¿Qué lo quiere? Aquí, no mames, ese sabe estar fuera de lugar. No. ¿Qué pasó ahí, güey? Un desmadre, pero. Como los de Nani. Un clásico gol de Nani. Del Nani del 2000, pinche del FIFA 20. ¿Dónde quedó el FIFA 19? ¿De hecho uno del 19, güey? Si los mete, los mete a rebotes. Si no, no los mete. Yo soy extraño a aquel pinche. Que sea lo que sea, se veía el talento, lo bonito. Yeah. Que, ahorita se ve los tupes. También, güey. Es bueno este pendejo, por eso es por si se la cree, güey. Ya tiró su media cancha, güey. Griezmann. Se las cree el pendejo. Ah, el pendejo, la cagué, gacho. No, si iban dos, pero no los vi ya hasta que iba a tirar, güey. Debe ser una puta mierda y él no la cree, el pobrecito. Oye, animalito. Paca, ya vi lo que cagaste, no mames, Paca. Sí, no, sí es tu fea. No, no, la cagaste. Una, es más, pidieron prestada de reata, creo, para seguir cagando. Creo que tú. Creo que tú andarás de corneta. Tuvieron que mandar a traer de otro lado, güey. Tuvieron que traer corneta para que cagara, suca. Le sobró mierda. Le sobró mierda. Les faltó verga a ellos, te sobró mierda. Griezmann. Trajeron una manada de burros. Le hablaron. ¿Qué le dijeron? Lupe, ¿por qué ocupamos sus pinches mascotas de acá? Que el Zucca le sobró mierda. Digo, no mames, güey, trajimos la verga más grande que vimos. Y también no le... Todavía está cayendo, güey. Ay, güey. ¿Viste un grupo de aquí, Freddy? Ah. No los topes, porque luego se le van a hacer un grupo. With this goal advantage, they've now got a corner. No, no, yo estoy haciendo recolección, Freddy. Ahí voy, hoy te voy a ayudar a juntar cosas. A eso sí puedes confiar en tiempo, güey. ¿Qué hiciste? Oh, no lo vi, güey, ya me fui a Fortnite. Mames, esto es un sniper bien bonito. Me cagaste. Te perdiste algo muy bonito. Here, Freddy. Buscando unas balas abajo de la cama. For you, Freddy. Estaba esperando para que junten todas las cositas y luego ya yo agarrarlas todas. Y la... Pero te va a dar todo. Todos for you. Todos for you. Activity on the bench for the losing team. Lo bueno, Freddy. Lo único bueno, Freddy, es que viene Christmas, puedes aprenderlo con un nuevo. Ya, no, es otro. Well, they're getting the ball forward. They need to do that. Yeah. Por lo mismo, calificado, güey. Es un pedo. Sí, güey. Pues sí, vamos a ganar la vida, güey. Sí, güey. La vida igual va a venir, güey. Se escapó alguien con el S, Freddy. Traían un rifle perrón ahí, ¿sabes qué onda? Porque no veo nada, güey. Ahí estaba. Abrieron un chest de los perrones. No le hagas pendejo. Escupe, puto animal, que te estoy riviendo. Debes de soltar lo que traigas. A win would have meant a different mood entirely. Mira, a ver, it's very gloomy here now. Inexplicable, really. Vámonos, yo creo, ten balas, güey. ¿De qué ocupas todo? Well, saw the direction of the pass. Okay, aquí está, mira. I don't believe what I'm seeing here. Y aparte, Tripo, me siento como obligado a decirte, güey, pero cuando no estabas tú, güey, tu amigo Freddy, ¿sí? Se le salió.
Que te puteaste del ojo porque te los echó en el ojo. No, 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 es mamón, es pinche. Es mamón. Fuck. Al rato cociné, güey, que me rasco los putos ojos, güey. La verga, dijo. Es muy tarde, su callada y muere, güey. Vive todo este problema. That's what they'll be hoping for, rushing back to the center circle. Nomás prepárate para el otro, Zucca. Sí, sí, güey. Pero quiere empatar, minuto 89. Fue un gol buen tiempo, güey. Si va por un gol, buen tiempo, güey. Si va por tres, no. Si fue una disolución, güey. Corre, Freddy. ¿Dónde vas, güey? Yo ya había visto. Tenía que ver, por eso me salí. Está arriba de una lámpara, güey. El equipo de Nanis ya está más fuerte. Iba ganando por un gol y ya estaba mucho más fuerte. Este Liverpool va a ser más fuerte. Ah, Zucca, no lo hagas, Zucca. Please, Zucca. No lo hizo. Me metí, a ver jugar a estos güeyes para ver a Freddy. Por un caballo de Mines y otro y grandes Shields. ¿Verdad? Muy buen juego, muchos goles, pero fat. Vale, pito. No mapas para que seas macaneado. ¿Me perdona, Zucca? Sí, güey, no, no hay pedo, güey. Ahorita te voy a macanear y vas a tener te que... Te proclavo, perder. Dile. ¿Sí? No, no, ya lo macaneaste, Zucca. No, 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 dale falta, el pero... último. Como igual como nos trató a todos medio mal, güey, igual no... Le falta otro rejoncito. Lo que me hizo no les ayuda tanto, güey. Sí, no, pues te digo, culpa ya... Ya la cagaron ustedes también. No, sí, pero sí, también fue más a ti, güey. Si nomás se la hubiera cagado a ti, güey. Si no, ahí fue más a ti. Sí, bueno, más. Todavía no. Como falta, estamos afuera, no ayuda mucho. Sí, yo entiendo lo que dice mi estúpido sobrino, güey. Sí, sí, no, es que no puedes hablar con mensos, güey, porque luego empiezan con sus, ¿sabes? Mira, a los pendejos más diles que sí. Sí, Adrián, sí. Sí, Adrián, sí. Como sí, tú chupé, digas, sí. Nar. Es más, por decirme pendejo, me voy a coger a Zucca otra vez. Freddy, ¿a dónde vamos? Yo... ¿Para dónde vamos a ir? Ahí se tornan un rato cada cabrón ellos. Sí. ¡Cuñado, Freddy! Ya lo voy a tener que decir. Freddy, ¿para dónde, cabrón? Sí, Freddy, sí, Freddy, también. Freddy dudó como unos pinches 5 minutos pensando, ¿estaré orgulloso de que ya soy parte? ¿O me asco de lo que voy a tener que hacer? Asco como entré a la familia. Bueno, pues ya estaban en la cama. Sí, no, eso tiene que... Pero... Quisieron fingir los güeyes, la chingada y... Quisieron fingir por los orgasmos, güey. Nunca se fueron reales, güey. Fueron reales, güey. Ya es que cada cabrón agarró su vieja, como... Para que nadie se entere. Dice Freddy, lo último que vengo para poner en su equipo. Oh, shit. Pero bien que te gusta, güey, con todos los niños. Freddy, lo que te digo que dice algo de ti, güey. Es que haces como yo finjo también y... Es como para tratar de decir inglés, nomás, ya. Es que dicen que cuando estés en China, güey, habla chino, güey. Yeah. Ay, güey, ya me agarraron contra el otro. Y cuando estás con Anis, güey, pues a la putería, güey. Comunita, habla con el... Sí, con la verga, Freddy. Good work, really, to read the intention of the pass. ¿Tampoco van a estar todo puto rato escondidos, la neta, güey? Acá, pinche, coreando la tormenta. Ya me voy a quedar, güey. Vamos, sí, güey.
Tiene razón aquí. Ay, no, de la chingada. No mames. Acabo de matar un equipo que se lo cogió y estaba otra cosa mamada. So the first goal, it's 1-0. Bueno, ¿y si no te funciona o qué? Could whip it in from here. Thiago. It's Muller. Make sure the pass wasn't completed. Así es cuando se casa uno el Freddy. No, pinche, si no se ha funcionado, Freddy, nomás. No, no, su relación se ve bien. Ah, suca. Oh. Ahí se pelearon, güey. No, 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 mames. Mira, Freddy, la trampa, güey, que estaba abajo. Mira, uno de 50. Por Jules. Coutinho. Coutinho couldn't keep. Oye, ¿por qué se me cambia esa mierda, güey? Lo dices que no tiene detalles. Mira, Coutinho más bien. Mira, se me cambia solo, güey, el de la material así, la neta. Quiero poner madera. Oye, espérate, yo pensaba que era uno de los otros. Sí que agarré. Gonzalo. El Pinaire agarré. Yo pensaba que era de los otros. Plenty of room on the wing for Ronaldo. Couldn't go down the outside, he's gone inside. A Twinny! Very good stop here. Uy, me he quedado viendo el juego de aquel puto. Tengo medio, Freddy. No, no, ya vamos. Ah, ya no te pierdes nada. ¿Pierde ahí? No, no mames, fue de otro lado. Sí, está, no, ahí está. Yo puedo 44. Oye, ¿no te chingaste el de 50 o dejaste uno todavía? Sí. ¿Otra de 6 minutos? ¡Ah, bella! Bueno, ok. Ese suca es otro pedo, homie. Push on. Well, what an important goal that might be at a very important stage of this match. Well, he swung his foot at it, and he's good at these one-touch finishes, and that was as sweet as a nut. Yeah, oh, de ahí salieron los 44, güey. And a lovely connection. De ahí salieron los 44 de Yapa. And they have to go back to Neuer. Sí, güey. Más la ronda corrida, culero. Ah, ya está otro, yo creo. Ah, no. Send the laws, the advance. Ah, ya por la gas station, espéralo. Lumbre, hijo de la chingada. Está cansado de salvar de su portero, ¿no? Ronaldo. Important challenge now, he must get the ball away. Pues van a putear, ¡hola! ¡No mames! ¡Arriba del techo! ¡Freddy! ¡Pinche suca! ¡Ya lo tumbé! Oye, ¡como hombre, cabrón! ¡No, otra más allá! ¡Míralos! ¡Esos son muy buenos, Freddy! Daño, ¡esos wey. Los que chingan! ¡Ese güey se cayó! ¡Eso daño! Lo que sí, no. Ahí ven, ¡sí, depende, güey! ¡Dicen que depende! ¡Tú no sabes, Freddy! ¡De la altura! ¡Depende ya, de la altura! ¡Si está muy alto, no! ¡No hace! Oh, tiene que estar mucho, muy alto. Yeah. Ya, para no hacerte, creo. Sí, sí, para que no haga, exactamente. Yeah. Ah. Yo para mí que esos son los bravos, Freddy. Esos son los que tenemos que chingarlos de arriba. Son los que construyen un chingo. No, si se ven bravos los güeyes. Yeah. Bravos, bravos, así de bla, 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 bravo, 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 bravo. It's a very good interception. Sí, sí, bravo, bravo. Así o más bien. Así, ¿tú sí, no sé. Si sí, la neta sin comentarios ahí, güey. Si sí, la neta sin comentarios ahí. Mira, está fuera. Desde arriba. Yo, que ya te dejé una nota remangada. Traigo 3 minis o no. Yo traigo. Ahí voy. Se pelean ellos. Todavía quedan 5 culeros. Coman. On to Muller. Pues dame por agarrar. Es una frase de minis, güey, ya. Yo lo no sé, puras patadas, güey, no sé de otra forma, güey, sorry. Es fútbol, güey, esas patadas. Sí, no sé de otra forma. Si fuera boxeo, me he usado malas manitas también. Más que nada los putos. No, ya no, estoy, también los penales ya que ahora yo creo que voy a dejar los metros, güey, ya para que los quiero uno, ahí va el Gonzalo Higuaín. No, te los di todos. Dejé unos metros, güey.
Es Alexander. Te caben, güey, no es como que traes algo, güey. Dybala. Tienes chance. Dicen que te cabe, eso es más. Te cabe una lobina. Dicen que eso es más. Chuka, concéntrate con aquel puto y deja el mío. Pjanic with the corner. Disappointed that that didn't lead to more. ¿Dónde estamos, Freddy? Could get the ball into the box now. ¿Sabes que la última va a ser la primera? Ball's loose. Goalkeeper made the save, but he couldn't hold it. Míralos. It's Kimmich. Dio pinche gorda, se levantó conmigo para ir a trabajar. Estoy moviendo tele un rato. Está bien desmayado la cabrona. Está una de cabrón. Y no, la bulla y todo y no. Mira los estados. Akira. Se me hace. One team pero, todavía, déjalos, déjalos, no les hagas bulla porque. No otra gente abajo, otra gente adentro. Te digo, adentro de la casa. Me hace raro ya que. Ya se me hace raro ya, güey, no mames. Los otros putos 5 no traigo, güey. Si quieres, vámonos hacia acá, hacia la izquierda. Para que hacer sándwich esos güeyes y no a los otros. ¿Sí? Ah. Ya. Tenemos que tormenta. A la siguiente casa, güey. Y a ver cómo le... y a ver cómo les va, güey. Ah, pues sí, tienen que pelear todo temprano, culero. Mira, allá dónde está el ese, güey. Ya llevamos media hora escondiéndonos, ya es hora, yo pienso. Si salen es porque son muy bravos. Yo pienso que si están escondidos por puto. ¿En qué? ¿Te suicidaste, güey? ¿Qué pedo? Nunca es Suzuka. ¿Te lo clavaste? No, que no. Si, si, no, 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 pero corrió, güey. Como por media hora, entonces no sabía si estaba allí todavía vivo. ¿Qué pedo? Estaba con el pendiente. 115, que no cabrón. Jures. ¿Eh? 115, le puse, no, 16. No, ya le puse una putiza, pinche Freddy, güey. Pero el pedo los otros, güey, ¿dónde están? Van a agarrar atrás. Oh, the lead is here for the taking. Ah, y atrás ya no hay mucho. Güey. No traes para putearlos antes cuando yo les tiro y luego tú les metes el arco. No, ya, ya se lo acabaron. Oh, ya. Pero mínimo, mínimo si les gastó todo el chilo el güey. A mí yo también. ¿Sabe? No aguanté la risa. Given that he tried to place it, got it rather wrong. Y lo para qué no traje sniper aquí, es decir, casi. Esos putos jotos ahí. Hasta Pablo, güey, si los otros que no se asoman. Coman. Coman. Thiago. And it is an interception, but could have some promise. Ahí va el otro, ya va a atacarlos, espérate, ya va a atacarlos el otro. Hoy le remangué uno de 105, güey. Ya viste, ya les cayó otro de sorpresa, güey. Un güey les cayó ahí. ¿No? Sí. Sí. Chingó uno. Le pegué 105, Freddy, pero vamos a bajar para los Merckx, el pendejo. Los de acá ya. No, nomás a uno. Chet. Sí. ¡Ay, pinche balda, ya despertó! ¡Qué madrugado! ¡Órale, cabrón! ¡Montan! ¿A dónde? Oh. Quedan dos, cuatro, cabrón. Ah, pinche suerte, culero. Es que quedan dos, ahí se chingó un güey, ¿verdad? Se quedó un güey ahí. He goes to corner. Sí. That is a good punch for them. We're level again with the Bayern equalizer. They just up and away. Si te digo que son mamadas en la presa. Va a decir. Oh, that's good anticipation. He expected the keeper to carry that, and that's exactly what happened. Two teams brilliantly matched in this contest. Sí, no, sorry, no it's level again. Higuaín. Los otros dos están ahí.
hacen el mismo piso. Oh, de veras. It's a day he'll never forget. Ahí andan los fotos todos divididos. Bayern Munich given the throw. And it's been an hour of very good football here. We've still got 30 more minutes to go and we're going to enjoy that as well. It's a quick break. It is a miss, a narrow miss. Otherwise we'd have been talking about one of the goals of the season. Well, they cut through the defense on the breakaway and all it needed was a composed head at the end. No, I see. Going forward with real purpose now. Coutinho. Strong tackle. Si me tumban, si yo no me voy a caer por una pinche trampa cuesta ya. Pues ya son muchos pases sin disparo. Ahí están dos, eran los tres. Oilos, ya, pues Freddy ya le pegó una putiza a unos, güey. Y los mandó al matadero. Uno ya murió, íralo. Ahí está el que quedó vivo. Coutinho. ¿Qué queda uno? Ya no, dos. Quedan dos, uno está noqueado. Me chingó el güey. Trampa, como yo quería. Ah, la trampa es. But he couldn't execute it at all. Ronaldo threads it through. No, Freddy. Can he do it? Perdido, güey, de una vuelta. Acabo de meter un golazo. Algo me dice que era de Lara Willy. Está muy... Creí en su mierda. Campeones. Apriétale, Freddy. Oh, se fue, pero no dijo. Vámonos para afuera entonces, a ver, espérate. Sí, lo botó la chingada de prensa por pinche maleta. Por pendejo, güey. And their grasp, it seemed, but now they've got to come up with an amazing comeback for that to happen. Yeah, they have. I mean, they've worked so hard, they've done so well to get themselves into this position, only to let it slip away, it looks like. Oh, no, se fue bien. Sí, va hasta afuera, güey. Read the play well. Y lo botó a la chingada. Break quickly when they get possession. Esta culera era de andar de... La de la... roja. Pulls it back now. A brilliant breakaway goal. Well, that was absolutely mesmerizing the way they moved the ball forward. So slippery, so slickly. Ni de brava, la güey. This kickoff isn't great, is it? And you can understand why. ¿Qué pasaría con Freddy? ¿Lo esperamos o podemos? Dale un segundito, pobre puto. Well, in a dangerous area now. Really weak performance from Bayern Munich. Brittle, really, in defense. Yeah, they seem to have had a soft underbelly, which is not what you would normally say about the German giants. Lewandowski. Return to Thomas Müller. Looking for a through ball. Keeper has reached it and rescued his side. Pero me cogí azúcar otra vez. Pero no me han dado los resultados, güeyes. Sí, ya mandé una. Javi Martínez. ¿Qué hablo, chingaste que tres veces? Una vez. El segundo. Ah, el segundo. Pero ya le dio una piedra. Hicieron en la mara azúcar, tenía rato que estaban haciendo. Vamos a darle una copa a lo que duramos. Él quería como. Sí, me dices. Extraño las copias que me daban. Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Tries the shot. Very, very close. Just past the post. Well, I think half the crowd, you know, thought that was going to nestle in the corner of the net there.
¿Dónde está la F, Tripo? Well, we've only got 7 minutes remaining now. No mames, güey. No sé. Lewandowski. Plenty of width for the team to attack into. Así, a propósito, no he hecho ni un Thiago. It's a yellow card, and well, it was a certain yellow card, wasn't it? Yeah, I think so. Looking back on it, entonces que te ganó tres, Nanis. Yeah. All Lewandowski's going to fancy this, isn't he? Te empató uno y te ganó dos. Te ganó tres. Looking for the dip, but it didn't quite come down quickly. 9 puntos. He'll be hoping to get another chance after that one. What a disappointment. Ya perdí 4. Yo 6. 3 empates, ¿verdad? ¿6? Sí, lo que te digo, güey, no es nada de diferencia, güey. Entre Cliff o Nani, salvo que es aquí ya, güey, no es nada, güey. Son 3. Son 3 puntos, güey. Ah, ah, falta, güey, bueno, no, no, no. Pues, tío, a mí también falta también el chingo, güey. ¿Eh? Me faltan 4 juegos. También a mí, pero te digo, te falta que el chingo. ¿A ti te faltan 4? No sé, 2, no, creo. No, te faltan 2, güey. Tú estás más todos, cerca. Sí, güey, tío, que no, no fue nada el último lo que le hizo este pendejo. Los dos, si falta uno o los dos. Tipo, tío, no, igualmente, igualmente, aunque gane los dos, güey. Yeah. Aunque gane los dos, igual no fue tanta la diferencia. No, sí, si le gano, son 3 puntos, algo es. Saw the pass and dealt with it. No mames, es un chingo. Very good challenge. No, pero ganando hasta la serie, Nanis, ya está quedando, ya quedan tus manos, sí, sacando cuando ya es un chingo, pues, yo. Poner, si le llevo 3, pues ya más. Digo, ganándose la tua Nanis, pues. Ya llegó más, ya más tipo, ¿no? Está a gusto. Ay, estoy en la nueva punta. En cambio, si así es, se la meten más bajo. Me gana la serie, todavía le queda. Fue el punto difícil. O vamos acá a esas casitas de la izquierda, no, no, de la derecha. Ya, de la izquierda. Ya llegué un culero aquí, ya llegué yo aquí. Juan, quiero como el gallo, okay. Tipo, a tope. Ya corrió Zuka. Zuka no corre, Zuka, no. No corro, güey, falta uno, puto. Pues qué quieres, se acabó el juego, ¿qué quieres que hagamos? Pinche pendejo. Que quieras que jugáramos tiempos extras si vas ganando, güey. Ay, este hombre. Ya andas, chupes, arriba o abajo. Ya chingué uno. Arriba o abajo. Se me hace que aquí traemos otro. Yo ya tumbé un culero. Ay, güey, me chingaron a mí. Con Madrid. A la madre. Vamos a jugar tu ¿arriba o a medias, dices? A medias. Aquí ando contigo, ¿onta? Allá está, de aquel pinche edificio. Aquí se oye uno, güey, se oye uno. No, pero que me chingó fue de acá, era de la rampa al puto. De una putiza. Ay, güey, me caí. Ay, cabrón, ya me bajó el güey. Los calzones. Ya, revíveme, güey, córrele. Piensa que ya me mató. Oh, levantó el puto, levantó a que tumbé yo. Manny. Ya vienen. Te tengo malas noticias. Great to have you along with us at the Parc des Princes in Paris. Se murió, güey. Ay, claro. También yo. I'm Martin Tyler, joined by Alan Smith. The match. Y era el amigo de él, porque se llegó muy rápido. PSG against Real Madrid. ¿Se los fue Freddy? Sí. Grabando no, y ven que es pinche internet o la Rusiski. Más probable. Otra mándale vez, segundo, puta madre, te lo voy a... Nanis, mándale un mensaje en Instagram si va a regresar el puto, si no pones el trip a FIFA. ¿Cómo se me comunica? No, ahorita no puedo mandarte foto. Una foto de la con la verruga. Encontré la verruga y colgando. Escondida en los pelos de los huevos. No me sirve. Marcela. Ay, cabrones.
Now they're pressing in at him. Sí, Mbappé. He's one on one with the goalkeeper. Está. Mbappé. Neymar. Neymar. First goal of the game. Coming this early, the promise of more to come. ¿A dónde tripas? Well, it's well worked move to gain the advantage there to get the extra man, but poor defending. Paris Saint-Germain in front. Pantano pegajoso. Poor attempt at a pass, really. Pressure to absorb high up the pitch. Chance to go at the opposition with pace. Steered through. That's dangerous to pull the ball down here. Traemos un puño de cabrones, güey. Benzema. Yeah. Dos equipos. ¿Dónde vas a caer? Intercepted no sé, well. Todavía. Tres equipos. ¿Dónde caeremos? Aquí está un cuatro pinche... equipos. Out to a wide man. Hasta el fondo para Caira. Esto suena como que nos van a dar una pinche putiza. Kira, yo aquí sí que me sigue tu macho. Trying to catch the other team out with a quick ah, break cabrón, here. Yo no agarro nada, que pendejo, tu macho, está muy estúpido. This could be it. Modric. Le chingue uno. No, por eso no lo quiero. Ah, cabrón, ¿cómo lo hiciste, güey? Pues agarrarlo en caliente, güey. Ya ves que es el secreto. No, pero, güey, hasta no llegamos. Unos atrás vienen bajando, güey. Mejor saben su FIFA para rato, güey. Ahorita vamos a acabar yo de suca. Ya, hombre, acabo de... Pues tenemos hoy de mañana y todos los días. Joder, la chingada, este güey casi me mató, güey, ¿eh? Me dejó en 5, güey. Ahí a los chingados, puto, pero... 4 y 5. Casi llegando a 4. No te voy a echar mentira, ya llegó el compañero. Era un tiro. O sea, lo que sea, güey, salió para la madre y aparte, no, el primero, que no te que te detuvo y no lo detuvo y lo dejó mejor. Es igual que chinga de área. Ya llevo dos días a salvar a su compañero, puto, ya que agarra las armas, balas, lo que sea. Balas que traía. Ya, que ya, güey, ya aguas. Hoy, remangaron, güey, creo. Está arriba, está arriba. No, no, sí. Llevamos para arriba y le damos. Mira, ya que más ambos, güey. Mira, se está tomando un de este jugo el baboso. Mira, ven. Espérate, güey. Te voy a coger estos ambos, güey. Si me dejan sin nada de sangre, güey. Ay, güey. No, estos pinches pillados están arriba, güey. Modo, güey. Sorry. Fuck. Icardi. Solamente tengo unas palabras. Verratti. Fuck, bitch. Nah, por eso. Es un cerdo a la izquierda. Taken by Di Maria. Put away, but not out of harm's way. The shot is blocked. Ay, güey, está por atrás. Well, suddenly they could be on the counter-attack. Seis just balas de una y cero de la otra. Uy, aquel güey ya poniéndose vendas, qué puta madre. Icardi. And that's easy for Courtois. Ah. Maté dos, culero. Carvajal. Bale. Así que... Fuck you, man. Modric. Benzema. Here's Casemiro. Trying to spot a potential ball to open them up. But they're keeping the ball well. Yeah, the hosts with less possession. That's interesting. But they have played some slick, really beautiful football out there. Broke out from defense. It's just been the pace of the play and the way that they've chosen the passes. It's been Freddy? So clinical. I'm not a bit predictable with the passing and the opposition able to deal with that. ¿Ves que van a venir para acá para forma ustedes? Este es el último, güey. No solo si me prestas a Church. That's not what he wanted to do. A poor pass. Para no sentar, para no estar los dos sentados afuera. Benzema. El problema es que Paca. No, pues sí, Paca puede jugar con el que sea. Que sigue jugando FIFA. Tú y Paca, si quieres, nos quedamos un squad, si no. Luego rato de los tiene que. Sí, no, ya, güey. Es una sobredosis el güey, ¿eh? Sí, ya, no, ya tuvo. Tienes todo el puto día jugando FIFA, ¿no? Sí, eso es lo que estoy diciendo, güey. Lo que llegaste tú. Es que, pobre Zuka. Está bien, que le dije,
PSG. No, pues seguir un buen consejo, Lial. Y el maratonista principal. Si hubiera salido a tiempo el güey, no se le pasó un Willy. Allá en el segundo poste, Zuka. Segundo poste, Zuka. Zuka, Si Paca, si hubiera salido a tiempo, güey, no hay con la cara. Sí. Bueno, el marcan solo otro lado, pero vamos a para la derecha o la izquierda. Ni siquiera. Yo pienso que la izquierda, yo la derecha. Porque hay mucho desmadre ahí. Intercepted here. Ah, cabrón. Ve cuántos van, a ver cómo está la cosa. Un puta madral, güey, agarra arma lo más posible, güey. Pero pues la mayoría fueron a la izquierda, güey. La gran mayoría fueron a la izquierda. Qué fácil la pierdo, man. Esta madre me fue hasta abajo. Mira. ¿Qué es eso? Ay, güey. Yo tengo gente aquí en la casa, ¿eh? No, creo que eres tú, chingadera. No mames, tengo un pinche buenas cosas, güey, pero... Sí, les dije mi plan de meter 100 goles este torneo. 100 goles. No, que traes un plan de pelarme la riata. No, ese va al parejo. No, ese es un objetivo. No, tampoco, güey, no mames. ¿No? No. Oye, Chupi, yo pensaba que andábamos juntos. Me voy contigo. Está uno arriba, creo, güey. Míralo. Se quería madrugar, el puto, ya lo madrugué, güey. Ándale, puto. Ya lo tumbé, sí, güey. Estaba cazándolo, tenía rato cazándolo. Más que estaba su compañero también aquí, Marcelo. Andan puños, güey, no mames. ¿Dónde quedó ese puto que tumbé, güey? A ver, por ahí abajo, es un cabrón. Por ahí está reviviéndole. Sí, lo que te digo es que es calor, que... Oye, lo oye. Lo estaban reviviendo, güey. Ah. Ande, puto. A ver, que les arremangó. Ahí está, Oscar, agarra la puta madre. Este perro mal le caiga a Oscar. Se metió al dedo, oye, un tag, güey. Ya la agarraste, pendejo. No, güey. Ah, sí, güey. Kimando la robó, culero, no mames. Me la robó mis huevos y los maté los dos. Por ti, güey, Kimando la robó, güey. Si somos tú y yo no la traigo, güey. ¿Te la llevaste? La de sí. No, quería todo justo, güey. La verga. No, no era mío, culero. Pues eran dos, le hicieron mierda ahí, güey. No, yo los maté a los dos. No, pero digo, la escopeta azul era mía, te digo. Yo la traía, pues está bien. Ahí viene otro, güey. Sí, pues córrele para adentro, güey. Más fácil adentro de salir a ver qué nos dice. Pongo una escopetilla, espérate. Ojalá, cogemos la pelea afuera. Mira, güey, acá hay un de este. Chidos, ven, tira, ven. This is as well as I've seen them play in a while. So creative. Como yo tú como quiera no te puedes poner así entero. Vamos a chingar yo el de este, espera, tira. Ten, aquí tengo un chido. Position of some danger to the opposition. Well, the keeper knows. He knows he's got a shot to face here. Neymar. Deja voy a buscar una. Ya lo vi, aquí está. Yeah, a bit of a port in the storm that. It's not. Oh, mistake by the goalkeeper. Ya lo chingué. ¿Qué dijo? Y era el último. Ya. Yeah. Se hizo mierda. For the goalkeeper, another bad moment. Certainly not his first of the day. He's just got to try and pick himself up now, Martin. No, no, tiene que faltar más, güey, son un chingo. Eran un chingo. Bueno, claro, se han hecho también entre ellos, ya. Ya. Llevo tres, güey, tú llevas algunos, ¿no? Llevo... Ay, no mames, me lleva cero, que lo alcanzaré a revivir a aquel puto que... Y güey, lo estaba levantando cuando lo puteé, güey. No, sí, pero cuando yo le caí, lo acabé, güey. Pues fue el momento que se murió. No. Si tú mataste, fue que se paró como perro, que estaba reviviendo. No, los dos estaban. Yo los maté a los dos ahí. Tumbé a uno primero, luego el otro, güey. Estaba hincado cuando llegué yo y le estaba... Sí, sí, pero estaba levantándolo. Ahí está un güey. Toni Kroos. Va a revivir, creo, el hijo de su puta madre, güey. Pressure to anda allí donde anda reviviendo para tirar. He's won it back. Fue para abajo, ¿no? A ver, o está atrás. Fue para abajo, que lo apareció, güey. ¿Tomos para qué lo dejamos de mañana, hijo de puta madre? No, they couldn't keep. Sí, capaz lo acaban de revivir y se fue para abajo el güey. When you concede a free kick in an area like this, you could be in serious trouble. Ya, se aventó el agua el güey. Well, I think he's going to go for goal. Why not? Pero está escondidilla. Get his name on the score sheet. Esa es la canción de Zuka. Es Hazard. And the goalkeeper
He just anticipated the direction of the free kick. Porque no traemos es un buen chalga, no te traía una primera mitad, pero... Fue río abajo, güey, no fue nadando. Oye, pero qué mamadas, güey, cómo lo hizo tan rápido. Well, you know it's your lucky day as a forward when a goalkeeper comes up with something like this. Well, he was gifted no revivió nada ese rebote, digo, puta madre, no revivió nada, güey. So we restart again. Es raro, no dio una puta escopeta, güey. Traigo una, pues, ¿verdad? Pero... De las... Modric. That's an easy cut out for the opposition, saw the pass coming. Ah, que como, esa nos dimos a hecho. Pero si sí estaba reviviendo el wey, acusándonos, cuidándose, ¿verdad? Yo digo, si es que no tienes que buscarlos después de acabarlos, si no. Okay, me dejó bien mal herido el puto para bajarlo, para que lo levanten. Corner's taken. Lo levantaron, pero pues prácticamente estaba muerto de una escopeta. Mira, acá está, trae rifle azul tú. Traigo las. Oh, las caras, That's a dreadful error. Can't lose it here. ¿Cómo andas de balas? Yo ya lo recogí algo. Yo también traigo un chingo. Aquí está una táctico verde. Es Casemiro. Hazard. Pero no creas, todavía. Aquí todavía está la mayoría de cosas. Que se hicieron los vergazos así caliente. Yeah. Frustrating for them, really. That was the opportunity to play on the break, but it's broken down. Wide player. Can come forward for Real Madrid. Sergio Ramos. Está en azul un Benzema. Un M16. No, ya traigo. Rafael Varane. Now Casemiro. Quick-witted and quick in his movement too to intercept there. Guiding it through. Ya vino tormenta, Si vas a agarrarla, esta agárrala de una vez. No senta. Ya. Y viene una lancha. Marvelous effort, wasn't it? A moment ago, he couldn't have hit it any better. ¿Ya lo hallaste? Read the play well. Aquí está, oh, cabrón, aquí está una verde. Bueno, aquí está una verde, era. The last knockings here, the last rites really. Those hopes of winning the title today are in ashes. Well, they're going to be devastated because it's been such a hard-fought campaign. They've been excellent work, only to fall, it seems. Right at the last, he's got it in behind the defenders for the attack of the chase. Toni Kroos, really get at the opposition here. Here's Casemiro. Bueno, revisamos ahí, todavía faltan más casitas ahí de revisar. Keylor Navas, who does the job. They work so hard on the training ground at those situations. Oh, y hay escaleras, chingadera en media. Por aquí pasó el foto que iba corriendo, güey. Corner from Toni Kroos. Oh, mira, ahí está una casita que no hemos revisado. Look at the watch. Ay, güey, ahí, pillame ahí, gente. ¿Dónde? No sé, me tiraron un retazo. Modric. Oh, cabrón. Todo indica que de la isla. Pero no estoy seguro. Es que nos vamos a la verga de una vez al círculo. Dale, Gise. Monta la lancha, se fue para allá antes. Pues ya que lo veo, si me salgo me pega mi madrazo. Ya me tiró a mi otro, pero es como de otro lugar. No, tú lo viste. No, no lo veo, quiero verlo, porque es como correr, si no me voy a entregar. Allá ya lo vi. No, no lo veo. Oh, ya lo vi, vienen en la lancha, vienen por ti, tripo. Si nos vamos en la lancha, no van a una putiza. Aquí vienen ya, aquí te pales. ¿Dónde? Benzema. En la lancha. En el agua. Yo no la veo, le dije a su puta madre. Mira, oh, sí. Allá van. Mira, ahí están. Otros no. No, no, se está disparando, está disparando. Oye, de qué lejos. Perros, güey. Te dije, güey. No, no, sí, güey, pero corriendo, güey. Ese les pegó una pinche superputiza. Oh, no, perrazo. Ya tomé uno. Ah. Puta madre. No, si lo pusieron. Mira, estás jugando mucho, güey. No mames, seas un perro, güey. Córrele. Traigo Melkits. No, no, pues sí, yo tengo vendas. Que primero, al primero le hice mierda, dijo la chingada ya con eso. No mames, chupes. Con las granadas. No, hubieran visto chupes, güey. Ahí está una táctica azul. Ya. Ya sabemos todos que chupes está perdiendo. No, 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 no. Chupes está cabrón, dijo. Yeah.
Vámonos para cada uno, vámonos. Para ir peleando y mínimo si nos hacen los retos.